¿Cómo estamos? José Javi Ferrer aquí con Creative Film Academy y hoy les mostraré cómo hacer este video con solamente un lentes, trípode y dos luces económicas. Un video como este te puede servir para un video musical, para un comercial o simplemente un video promocional para el talento o para usted. Ahora, yo para este video usé la Sony A7S2, un trípode que vale menos de $75 y dos luces Yongnuo. El pietaje original de esta filmación junto a la edición, colorización y los settings básicos de esta cámara podrás encontrarlo dentro del curso completo de Creative Film Academy. Lo que sí me voy a enfocar en este video es en lo sencillo que fue hecho en el equipo que usamos y los movimientos de cámara que hice. Aquí con la música correcta que voy a escoger ahora de Epidemic Sound, ya la escogí. Vamos a hacer algunas tomas de ella modelando, eso es lo más que ella en los videos nosotros hace, así que ella es muy talentosa en eso. Y lo voy a hacerlo con el lente 85 mm nada más, manual. La apertura en este momento está en 2.8, en 125 el shutter, 1600 porque yo lo grabo en flat y eso es lo menos que me deja la Sony. Y vamos a hacer unas tomas, mira qué lindo se ve ahí. En las películas a veces se usa solamente un lente para toda la película. Por ejemplo, en mi set de Rocking On yo tengo el 14 milímetros, 24, 35 y 85 milímetros. De todos estos, el más que me gusta cómo se ve es el 85 milímetros. Porque de todos, cuando enfoca, se ve bien bonito y la profundidad de campo que me da es la mejor que me gusta de todo el set de Rocking On. Por ejemplo, en este video de Víctor Manuel, Amarte Duro, featuring Farruko, el lente que usamos mayormente era el 50 milímetros, porque fue el más que me gustó como se veía cuando estaba en foco. La primera toma que voy a hacer es en 23.976 frames, desenfocando y enfocando, que ese efecto yo lo hice muy famoso hace años y lo uso desde hace años y en todos los videos todavía lo sigo usando. Normalmente cuando el artista está cantando, yo con el lente que enfoca cerca, lo desenfoco, lo enfoco y eso le da un efecto muy bueno para la edición. Bueno, vamos a empezar aquí. Yo voy a poner la música para que ya la tenga de background y se deje llevar. Espérate. Y estoy grabando, dale acción, boom, ahí. Ese es el efecto, ya digo. Boom, boom, boom. Mira para acá, para que vea el efecto acá. Foco. Eso, eso mismo ahí. Durísimo, durísimo. Ahora voy más para adelante. Ya que solo estamos usando un lente, pues quiero hacer tomas de close-up, medium y bastante amplias. Entonces, por la limitación del lugar, para que la iluminación no cambie, yo soy el que me muevo para adelante o para atrás, dependiendo del ángulo que quiera. Vale, quédate. Aquí estamos y dale, mira. Estoy moderando, mira qué bonito. Boom. Boom, y enfocamos. Y hay que tener cuidado con estos movimientos porque miren como las cámaras de CRL, miren qué feo. Pum, pum. Voltea ahí un poquito. No, no. Oh. Duro, ahora voy a grabarte en cámara lenta. Lo mismo en cámara lenta, pero sin el desenfoque porque si desenfocamos en cámara lenta, se ve bien lento y ese efecto no sirve en cámara lenta para nada. Y voy a grabar en 120 frames para coger unos close-ups bien buenos. Mira, ahí modelando cara bien bonita. Eso, eso. Cuerpo, mira qué lindo el pelo. Y volteate y dame pelillo, dame pelillo. Ya sabes lo que significa eso. Está buena esa canción. Esa misma la que usé para este video. Está buenísima. Sí, sí. Eso, muy bien, muy bien. Y voltea de nuevo, como que pum, pum. Habla un poquito tanto ahorita, que estás haciendo como un bailecito. ¿Sí? Sí. El mini twerking.
Va a dejar la cámara quieta en trípode y ella va a venir caminando desde lejos. Si quieres, exacto, dale. Ven de lejos, yo voy a ir y lo vamos a dejar en trípode para después cortarlo. Desde por ahí, dale, ahí, boom. Hasta ahí. Eso. Perfecto, espera, pum, desenfoque, mira cómo es aquí. Pero aquí. Mira cómo se ve, pum, pum, desenfoca, enfoca, desenfoca, enfoca, mueve un poco la cámara, desenfoca. Y mira cómo se ve acá. Eso. Pum, pum, pum. Dale, duro. Estos pietajes que ustedes acaban de ver los pueden bajar en el curso de creativefilmacademy.com, donde ustedes pueden hacer las prácticas con estos mismos pietajes, con una modelo clase A, ¿me entiendes? Y pueden bajarlo para que ustedes hagan sus prácticas y lo usen como edición, demo de edición. No pueden usarlo para venderlo, no pueden usarlo para otros videos musicales. Ella no puede ser la modelo de otros videos musicales de otro artista que ustedes tengan, pero sí pueden usarlo para su demo como editor. Y lo pueden usar también para ustedes practicar como tal. Bueno, muchas gracias. Esto fue un video sencillo para enseñarte cómo hacer un video bueno con poco equipo, poco presupuesto. Muchas gracias a la modelo Annie Castillo por ayudarme con este video y al que filmó el detrás de cámara, Alan Cortés. Sígalo a ambos en Instagram para que ustedes puedan ver sus trabajos. Y si quieres ser un duro en cómo realizar tomas cinematográficas y cómo correr tu compañía de producciones de videos, puedes unirte a nuestra academia online en creativefilmacademy.com para ver más de 80 videos tutoriales como este. O para ver un preview de cómo el curso es, puedes registrarte para mi entrenamiento gratis dándole clic al link aquí. Espero que este video te haya brindado ideas para tus próximos videos. Muchas gracias.